Ok, bueno, ese es un capítulo corto. Entonces déjame... Ay, aquí tengo duda. Déjame, creo que... Quito de Magnum, quito esto. Ah, pongo esto en medio. Voy a ocupar esta. Quito las cegadoras para matar los tipos de los láseres, las trampas. Esta casi no tiene balas. Bien mal. No, o sea, yo me las llevo. Sí, ella que se la pele, yo ya no le voy a estar dando. Aunque va a andar estorbando, pero bueno, no lo va a estar dando de mi cosecha porque se la va a echar. No le va a durar, entonces así mero. Lo siento. Ok. Ya 50. Como tiene suerte, Jorge recupera de metralleta. Mira, hablando de... Ándale, cárgala, para que te la eches ahorita. Sí, lo malo de esta madre es que se va a activar. Pero es en ciertos puntos donde tú puedes matar al que opera el mecanismo. Mucha tecnología, que logra eso. Oh. Vamos al de acá. Voy de una buena vez, porque eso va a andar campeando y no me va a gustar eso. Oh. Písalo, mierda. No, puñeta, no te la acabes así. Ahí voy. ¡Mátalo! ¡Chúpenles! Y ni aún así lo mató. ¡Qué mamón! Ni aún así lo mató. La pieza clave. Estaban allá como que los cabezones. El cabezón, ah, no, ahí viene. Ahí sí. Oh. No, pendejo. Ahí se maldito. Ay, ¿cuándo acá? Chingas, ¿desde cuándo acá sale? Creo que nada más era uno, Quiero creer que nada más sale uno. Ay, no, ahí viene. Desgraciado. ¿Vas a llegar? Raro que se escuchen y luego no hay ni un alma. Mira, anda, anda de suerte esta. Dale, ah, me quieras pegar, te la pellizcas. Cálmate, limbo. Mandar de chistosito. Y fíjate, es la primera, el primer encuentro así para obtener el objeto clave y nos dieron en la madre. No mames. No me quiero imaginar los otros. Creo que al que voy salen dos cabezones, creo. La bomba de proximidad, pero... Agarra. Y te lo voy a cambiar por la Magnum. Marco, tú no tienes Magnum. Esta la ocuparía para ponerles una trampa. Ok, me pongo acá. Rápido, 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 rápido. Esta parte es bien tediosa en profesional. Me destruyo aquí. Lo bueno que no te atacan, si no ahí habría problema. Ahora sí. Hierba verde, no tenemos espacio los dos, ¿eh? Ah, puñetas, bueno, ahorita sí. Ah, no tiene con qué curarse la mensa. Mira, te la vas a cambiar por esta. Por hecho lo mismo, pero no. Voy a la de la proximidad. Quizá quien mató, pero bueno. Bueno, antes de mandar a llevar al otro lado, déjame ya quito de en medio esa cosa. Claro, ahí está. Aunque puedo matarlo con la pistola, creo que sí. A ver. Dale, maldito. Y se apagó el pedo. Ya, para que te dejen paso un ratito. Lo malo del otro es que hay que ir al otro extremo. Déjamelo una buena vez para prepararme. Ahí viene. Me pongo acá, que no la voy a armar. Vente para acá. Vente para acá. Ah, bueno. No le dio. Pues aquí no me puede dar. Ok. Aquí otro punto de control. Ahora aquí le voy a dar. Ándale. Ya, se les acabó el chiste, ya no van a poder joderme. Malditos. Su pinche trampa. Vamos a andar libremente por el momento. Ahora, déjame, creo que acá hay unos jarrones que no pude agarrar por culpa de esa trampa. A ver, están acá. A ver, ahí están. Ojalá tenga algo bueno. Pistola, dinero. Entonces, ok. Vamos a ver si con esto es suficiente para los cabezones. Creo que, digo, yo creo que son dos. A ver si con esta bomba me lo puedo madrear. Ok, vamos a mandar. No le puedo dar apoyo desde aquí. Y si lo hago con las granadas también la va a lastimar. Entonces no me conviene. Entonces déjame pongo esta cosa acá. Y ojalá caigan primero ellos. Porque creo que se vienen Majins también normales. Ay, toda idiotas para que vayas por el objeto, babosa. Agarra la hierba, cúrate. No la agarró la estúpida. Dios mío, qué mensa está. Ese va un cabezón. Bueno, mínimo ya viene. Y sí, creo que nada más va a venir uno. Déjate venir, déjate venir, déjate venir. Vale. Pégale, Sheva. Pégale, pinche mensa. Aquí, entre los dos, entre los dos. Ah, no, aquí no puedo hacer la Chris, la matona. Dale, pinche tonta. Pégale. Por fin. Entonces no me dio. Anda bien mal esta de salud. Y acabo de comprarme los sprays. O sea, ya nada más creo que me queda ese y otro. Y ya. Y a ver. A ver, vete por ese spray. No seas tonta. No mames, no lo agarra, no puede ser. No puede ser que esté tan bruta. Diciendo, ¿por qué me mandas si ya no hay nada ya? Como que pincha madre. Ay, Dios. Ay, Dios. Ah, pues ya que chingados le hago. No sé por qué no está la opción de que, bueno, mándame a mí y ya hago el pedo. No, a huevo tiene que ser lleva. Oh, ¿había un tesoro? Pero con este desmadre no me dan chance. Míralo, aquí está. Pégale. ¡Ah! ¡Pégale! Déjame hacerle el golpe, por favor. Ok, a uno. ¡Oh! ¡Ahí vienen más! ¡Qué mamón! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Ahí estuvo cerquísima. No. Ahora sí, pélaselo. Oh. Pégale, pégale, pégale. Ah. Dale, pa, ni eso, chingada madre. Patón para que se espabile. Ok. Ay, oh, Dios, estuvo cabrón. A ver, te la cambio por... Te la voy a cambiar por estas. A ver. Give me a grenade. Take this. Much appreciated. Ahora sí. Para allá no voy porque creo que activaría enemigos, entonces no le quiero mover. Ya suficiente tenemos con todo lo que acabamos de hacer. Ya sería demasiado. Pues ya no va a ser de poner las piezas y ir bajando. Aquí no hay ni madres. Ahí está. Ay, claro, el tesoro no se nos puede olvidar. Y creo que aquí... Creo que aquí nada más hay un emblema, ¿eh? Y eso en una de las... De los pasajes. A ver. Y ahora sí. ¡Hurry! Ok, vamos a ver este cómo va a estar aquí el pedo. De hecho, cuando grabé el Stellar Blade, si lo jugaron o lo vieron, ya que hay una parte de unos láseres, me acordé de esta. Y así como aquí lo hago ahorita, Luis, lo traté de hacer ahí en el juego, de que primero los acomodas sin mover el láser, luego ya pones el láser y ya que lo active de a la primera. Ahí me tomó como que más o menos medio lo lograban, era nada más de mover un poquito uno y luego ya se activaba el mecanismo. Me acordé mucho de esta parte. Ese juego me encantó, la verdad, ¿eh? Yo pensé que iba a ser esos que nada más te lo juegas una vez y ya, pero me lo pasé un chingo de veces. Tanto así que le saqué el platino. No es que el platino fuera así como que difícil o algo, pero ya últimamente yo no estoy a andar cazando así platinos. O sea, ya tengo un chingo que no saco platinos. Algo aparte, o sea, antes de ese, creo que la última vez que sacó un platino fue en el 2020, por ahí cuando fue la pandemia. Me puse a sacar ahí platinos porque pues cuarentena, encerrados, qué hacer, pues ahí aproveché para sacarle el platino a varios juegos. Y ahora que este juego me encantó, pues le decidí hacer eso. Entonces me falta ahí por grabar unas cosillas de ese juego, que vendría siendo el modo difícil, y mostrando todos los trajes. Ahora que metieron una nueva actualización con otros trajes ahí adicionales, y claro, tener todos los pescados para mostrar en el mapa, en los mapas donde uno puede pescar, qué pescados aparecen. Entonces esta pendeja tiene que estar ya segura, claro que sí. Pero primero me quiero acabar este y luego ya haría eso. Ok, bueno, entonces esta cajita se va a ir. A ver. Ajá, esa pum. Choca. No. Para acá. Ahí. Creo que es esta. A ver. No. No sé si está bien. Ok, pum. Esta es la que tiene que mover. Ahí está. Ya nada más choca y ya tendría que darle al siguiente. Entonces nada más me pateo el pilar este y listo. A ver. Claro. Ahora sí. Vente. Tú ni estás haciendo nada, nada más me está echando porras. Porque ni la necesito. Porque luego se quema. Aquí es donde está el emblema, nada más. Necesito ver en dónde es, en cuál de todos. Ah, creo que aquí hice una trampa. Huevos. Muérete. Oye, tiene un pinche aguante, espérate. Mira, esto no se muere. Ay, cabrón, aguantadón de escopeta. Claro, aquí está. A ver, ¿cómo era la madre esa? Sí, tiene que ser el de aquí en medio. Entonces, pum. No, chocaría acá. Va. Es para acá. Choca ahí. Lo tendría que mandar para acá. Y ya caería en medio. Esa trampa ni la pelea, esa es una trampa, entonces ni se la acerquen. Salen creo que arañas. Ahí está el ídolo. Creo que es el que fue el que dejé atrás en la cueva, creo. Aquí en la... No, o sea, creo que aquí hay serpientes, creo que en esta... Ah, huevo, pinches serpientes castrosas. Bueno, toda la cantidad de dinero que hay aquí. Bueno, una mentada de madre, pero es algo. Ya, aquí está. Un huevillo marrón, no puedo. Aquí está. Esa no dio nada. 4. Mira, que hay otra más. Chinga. Y... no, esa la granada me va a servir para el... Ahí está. Me va a servir para el siguiente capítulo. Ah, que su pinche madre. Ah, maté una. Un huevillo blanco. Déjame lo hecho. ¿A dónde estás, maldita? Ya se fue, ¿no? Chinga, ¿dónde se fue? Peló gallo, aquí estaba. Mírala, aquí está. Dale, huevillo, pues no puedo agarrarlo, ¿verdad? Ah, no, sí puedo. Ahí, aquí está otro tesoro. Y creo que ya. Vamos a ver. Ya lo que está. Ahora vamos al siguiente, que está al otro extremo. Creo que en ese sí hay trampa, creo. Me preparo. ¿No? Ah, un escarabajo dorado. Claro que sí. ¿Qué más? Dice aquí. Es un altar, alguien se ha quemado ligeramente, Chris, es neta. ¿Se te hace poco? Ok, amén. ¿Cuál era? Creo que era este. No, 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 vamos a quemar. ¡Ah! Casi me quemo. Vete para acá. Si ve que acomodo aquí, ese spam. Pum. Y creo que eso es para acá. Ahí está. Ahí está. Sí, vámonos. Oh, ya no hay nada aquí por agarrar. Esta no se puede destruir o no se puede. Ahí está, habla en plural. Espérate, tú no hiciste nada. Ella también quiere crédito. Nada más por ver. No me cabe el agua, chingada. Bueno, lo bueno que falta nada más un capítulo. Survive underground. These are no ordinary flowers. Wait. I don't know. It doesn't look like anyone's been around for a while. You can be sure they wanted to keep this place a secret. Some of this equipment's got the Trisol logo on it. Are they working together? Oh, ok. No, menos mal. Rango B, 20 minutos. Fíjense, no puedo ni el lujo de tomarme un tiempillo y en explorar, porque ya te penalizan con rango B. No, ok, vamos a dar el siguiente.